Capítulo 22. ¿Qué buscan los hombres? Mi madre fue Spawn Girl, de la clase de 1917 en la Escuela de los Hermanos de Germantown, en Filadelfia. Cuando Leonard Carmichael, que luego fuera presidente del Instituto Smithsoniano, era Game Man. Por ser los mejores jóvenes graduados de la clase, recibieron premios. Ella recibió una cuchara de plata y él un bastón con cabeza de plata. Mi madre era esbelta, de pelo negro y ojos azules. Fue una de las primeras mujeres de la ciudad en manejar un auto. Su padre le había dado un enorme Buick, y ella mostraba una gran figura con su abrigo de mapache y su sombrero de castor. Tenía varios pretendientes. Cuando crecía, me dio dos y solo dos consejos en cuanto al asunto. Déjalos que te sigan y manténlos a la debida distancia. Pero, ¿y qué si no siguen? ¿Y qué si ni siquiera llegan a estar a su debida distancia? He aquí cuatro historias que me contaron acerca de este tema. Quiero casarme, dijo la primera persona, una estudiante universitaria. Amo a este muchacho de todo corazón, pero parece una casualidad esta relación. Para mí es muy profunda. Casi no sé cómo orar en cuanto a esto. La segunda, una joven profesional, se sentó en la mesa de mi cocina una mañana y dijo: no me habló algunos días. Tuvimos algo realmente grande, es decir, me llamaba todas las noches, me sacaba dos o tres veces a la semana, me enviaba flores. De pronto, nada. Me tropiezo con él en el elevador, en el pasillo, en distintos lugares. Trabaja en el mismo edificio. ¿Y qué hace? Se voltea para otro lado. Vamos, finalmente le dije, no me ignores. ¿Tiene algún sentido ignorarme? Es decir, ¿acaso ni siquiera discutirlo? Quizás pueda, si él lo desea. Pero de no ser así, ¿qué gana agarrándolo por el cuello y diciéndole háblame? La tercera persona me escribió una carta. ¿Es apropiado que una mujer le pida salir a un hombre? ¿O se considera esto como perseguir a una persona? He hecho eso varias veces con un buen amigo cristiano, pero él siempre ha pagado algo. Además, no creo estar persiguiéndolo. La cuarta. Él era un joven muy positivo y alegre, que te hace sentir como si fueras la única persona importante cuando le hablas. Me enamoré de él, aunque había orado para que Dios guardara mi corazón con toda diligencia. La pasamos de maravilla en la conferencia estudiantil, y una helada pero clara noche salimos a dar una larga caminata a través de la universidad y comimos pizza al lado del fuego. También fue a escucharle a una sesión y no dejó de hablar acerca de lo que usted dijo, especialmente la parte acerca de los hombres tomando la iniciativa y las mujeres respondiendo. De más está decir que desde que regresé a casa me he sentado aquí esperando responder. Si él toma la iniciativa escribiendo o llamando, no ha hecho ninguna de las dos. Cuatro mujeres en el mismo bote, atraídas por hombres que no les atraen ellas. Al menos, no lo suficiente como para hacer algo al respecto. ¿Qué hacer? Una ora, pero no está segura de cómo orar. La segunda, confronta. La tercera pide una cita, pero le deja pagar parte del consumo. La cuarta, aguarda. Que yo sepa, ninguna de ellas obtuvo lo que deseaba. En estos días de liberación e igualdad y de opciones funcionales, debemos preocuparnos en cuanto a quién hace qué. Ni siquiera sé cómo llamarlo. Galantear podría ser un tanto arcaico. Cortejar, perseguir, cazar, buscar. Simplemente haz lo que esté correcto. No importa el vocabulario, sugeriría alguien. Más fácil decirlo que hacerlo. Parece que las personas no están tan seguras como creían en cuanto a lo que es sentirse bien. Quizás hay algo más profundamente desnivelado que una regla tonta acerca de quién hace la llamada telefónica. Una noche, el pasado invierno, mi esposo y yo invitamos un grupo de hombres solteros de un seminario teológico para sentarse alrededor de la fogata y hablar acerca de lo que los hombres cristianos solteros esperan de las mujeres cristianas solteras. Escuchamos mucho de las mujeres en cuanto a esto, y acerca de lo que esperan de los hombres.
pero no habíamos escuchado mucho de los hombres. No les estábamos preguntando acerca de lo que buscaban, primero que todo en una esposa, sino simplemente qué esperan en el contacto social ordinario o diario. ¿Desean que las mujeres sean los que los citen? Fue una de mis preguntas. Es chocante, dijo alguien. Me desconcierta, dijo otro. Si la mujer es inteligente, conocerá que el mejor lugar para ella, de acuerdo con la escritura, es la sumisión. El hombre debe servir porque es la cabeza, dijo un hombre. La sumisión es un mandamiento a las mujeres casadas, ¿no es cierto? Dije yo. ¿Qué esperan en el intercambio diario en la universidad? Sinceridad total. Sinceridad total. Entonces, supongamos que ella se te acerca en el pasillo un día, sugería, y dice, «Creo que eres el muchachón más guapo de todos. He estado soñando contigo todas las noches en estas 3 semanas. El Señor me ha dicho que debemos establecer una relación abierta y tierna». «Ella es sincera, quizás. ¿Eso es lo que pides?» «Oh, caramba, no. Eso no es lo que quiero decir». «¿Entonces qué?» Largo silencio. Se rascó la cabeza. Entonces, comenzaron a surgir las respuestas. Femineidad, afirmación, ánimo, ternura, sensitividad, vulnerabilidad. No necesita ser preciosa, aunque eso no estaría en su contra. Me gusta una mujer que presente alguna clase de reto. Si es precavida, eso me interesa. Una actitud nerviosa en cuanto al matrimonio es fácil de detectar. Cierto. Busco mujeres que están seguras en el Señor, contentas, que pueden lidiar con la adversidad, calladamente valientes, que no traten de complacer a todos, sino que sean libres de halagar de vez en cuando, si el halago es sincero. Maternal, eso es lo importante. Las mujeres deben ser maternales. Me alegré de que no habíamos invitado mujeres esa noche. Se les hubiera hecho difícil mantener las bocas cerradas. Había algo de lo cual no hablamos, si mal no recuerdo. Es un misterio. Al hombre le gusta pensar que en la mujer hay algo más de lo que él pueda sondear. ¿Cuánto hay allí que solo Dios conozca? Años después que asistí a la escuela bíblica, un hombre me dijo que acostumbraba a sentarse en la clase y contemplarme, preguntándose qué cosas me estaban pasando por la mente. Allí había un misterio, dijo él, y le fascinó. El mensaje que estábamos recibiendo a medida que los hombres del seminario hablaban alrededor de la fogata era que no querían saber todo lo que las mujeres pensaban, deseaban preguntárselo y encontrarlo por sí mismos. La belleza de una mujer debe residir, de acuerdo con el apóstol Pablo, en el centro mismo de su ser, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios.